El ejercicio dice: las edades de dos hermanas son entre sí como 4 es a 6. La edad de la mayor supera a la menor en 4 años. ¿Cuál es la edad de cada una? Cuando se resuelve un problema de edades, en el problema tenemos que buscar si es que nos mencionan el pasado, el presente o el futuro. En este ejercicio solamente nos mencionan el presente porque dice las edades de dos hermanas son. Nada de futuro, nada de pasado, entonces no es necesario hacer ningún cuadro. Como el problema me decía, las edades de dos hermanas son entre sí como 4 es a 6. 4 es a 6 es una división, o sea, la edad de las dos hermanas divididas es como 4 es a 6. También nos dice, la edad de la mayor supera a la menor en 4 años. ¿Quién será mayor y quién será menor? Como en dirección al 6 está el y, este y va a ser la edad de la mayor porque el 4 es más pequeño que 6, ¿verdad? X es la edad de la menor, y es la edad de la mayor. Como la edad de la mayor, o sea y, supera a la menor, que es x, en 4 años, significa que si restamos la mayor menos la menor, resulta 4. Para hallar x y y en este sistema de ecuaciones, comenzamos resolviendo esta expresión porque está más fácil. Tenemos x entre y igual a 4 entre 6. Es decir, x es igual a, en su dirección, 4 multiplicado por un k. Y de la misma manera, sería 6 multiplicado por un k. Ahora este valor de x y este valor de y podemos reemplazar en esta ecuación. Y vale 6k menos x vale 4k. Y esto es igual a 4. Restamos 6 menos 4, 2, o sea 2k. Baja el 4. Como 2 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo y va a ser 4 que está acá entre este 2 que ha venido a dividir. 4 entre 2 es 2. Listo, ya tenemos el valor de k. Pero ¿cuánto será x? ¿Cuánto será y? Reemplazamos acá. Como k vale 2, 2 por 4 será 8. Reemplazamos ahora acá. 6 por k, o sea 6 por 2 sería 12. Ya tenemos el valor de x y ya tenemos el valor de y. X sería 8 y y sería 12. El problema nos preguntaba, ¿cuál es la edad de cada una? La respuesta sería, la mayor tiene 12 años y la menor tiene 8 años. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.